Jesús, el Mesías. Las riquezas y los afanes de este mundo. Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. Del mismo modo, tampoco ustedes pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es, y mañana se quema por el sol, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los que no conocen a Dios se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esta historia continuará. De acuerdo a la Biblia, ¿cuál es la respuesta correcta? Pregunta número 1. ¿Qué quería decir Jesús con que nadie puede servir a dos amos? Inciso A. Literalmente que no se puede servir a dos jefes o patrones al mismo tiempo. Inciso B. Que en determinado momento atenderemos más a uno y fallaremos al otro. Inciso C. Que, del mismo modo, tampoco podemos servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Pregunta número 2. ¿Por qué dijo Jesús que no debemos preocuparnos en exceso por la comida? Inciso A. Porque la vida es más que el alimento. Inciso B. Porque las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta. Inciso C. Porque nosotros valemos para Dios mucho más que las aves del cielo. Pregunta número 3. ¿Por qué dijo que no debemos preocuparnos en exceso por la ropa? Inciso A. Porque nuestro cuerpo es más importante que lo que pongamos encima. Inciso B. Porque los lirios del campo no trabajan ni hilan. Pero ni el rey Salomón se vistió así como uno de ellos. Inciso C. Porque si Dios viste así a las flores perecederas, hará mucho más por nosotros. Pregunta número 4. ¿Por qué no debemos afanarnos ni por los alimentos ni por los vestidos? Inciso A. Porque de estas cosas se afanan los que no conocen a Dios. Inciso B. Porque nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos de todas estas cosas. Inciso C. Porque no mostramos verdadera fe al angustiarnos y vivir con ansiedad por esas cosas. Pregunta número 5. ¿Qué dijo Jesús que debemos hacer en lugar de preocuparnos por esas cosas? Inciso A.
buscar primero el reino de Dios y su justicia perfecta. Inciso B. Si buscamos su reino y su justicia, todas estas cosas vendrán por añadidura. Inciso C. Poner toda nuestra fe y confianza en Dios, que provee a los lirios y a las aves. Pregunta número 6. ¿Por qué dijo Jesús que tampoco debemos afanarnos por el día de mañana? Inciso A. Porque nadie podría asegurar que estará vivo el día de mañana. Inciso B. Porque no podemos precisar con certeza qué traerá el día de mañana. Inciso C. Basta ocuparnos en resolver las obligaciones y contingencias de cada día. Pregunta número 7. Por mucho que te preocupes, ¿podrías añadir al curso de tu vida una hora? Gracias por ver o escuchar este video y llegar hasta el final. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale like y compártelo con otros. No olvides suscribirte y activar la campanita para ver toda la serie. Se despide tu amigo, el Dr. Antonio Álvarez, deseándote gozo, paz y salvación.